que nuestro antepasado mínimo descubriera el fuego es uno de los hechos más importantes de la historia humana. Debido a este factor, fue un hecho evolutivo de gran relevancia para el hombre moderno actual, ya que nuestros antepasados homínidos pudieron calentarse, defenderse de los enemigos naturales, cambiaron sus métodos de alimentación e incluso pudieron iluminarse en las noches. La especie homínido que descubrió el fuego fue el Homo erectus. Es un hombre primitivo, un antepasado común, relacionado con el Homo sapiens o el hombre moderno de hoy en día. La especie Homo erectus se remonta aproximadamente a unos 2 millones de años y unos 100.000 años atrás. Nuestro antepasado homínido era fuerte y alto. Examinando sus huesos, se puede concluir que podían alcanzar alturas de hasta 1,80 m. Este antepasado del Homo sapiens era bípedo. Su modo de caminar era erecto, de ahí el nombre de Homo erectus. Este bipedismo le daba ventaja sobre otras especies, ya que mantenían sus manos libres para poder transportar artículos y obtener comida. Debieron ser nómadas recolectores. También es posible que se alimentaran de restos de animales muertos, siendo carroñeros. Terminarían por convertirse en cazadores, siendo la carne uno de sus principales alimentos en su dieta. ¿Cuándo se descubrió el fuego? La única fecha indicada por los expertos en estos temas se obtuvo analizando restos encontrados en antiguos asentamientos de África Oriental, Sudáfrica, Oriente Medio, Lejano Oriente y Europa. La teoría que es más aceptada por los expertos sobre cuándo se descubrió el fuego es que el Homo erectus utilizaba fenómenos naturales para conseguir fuego, como tormentas o erupciones volcánicas. La investigación afirma que esto sucedió hace aproximadamente más de 1 millón de años, aunque el Homo erectus solo se dio cuenta de cómo utilizar sus ventajas. Todavía ellos no sabían cómo crear fuego. ¿Pero cómo consiguieron dominar el fuego? Un aspecto muy importante era cómo mantener el fuego vivo y que no se apagara, ya que aún no tenían el conocimiento de crearlo, solo el de aprovecharlo, mediante efectos de la naturaleza. Nuestros antepasados comunes, al ser nómadas recolectores, se trasladaban de un lugar a otro. De esta forma, dedujeron que transportar el fuego mediante antorchas era la mejor solución y conveniencia para ellos. Se encontraron varios asentamientos de antepasados nuestros, a lo largo del río Jordán, y analizaron los fósiles encontrados allí. Según los resultados, concluyeron que existen evidencias del uso del fuego en dichos asentamientos. Además, el análisis indica que este es un uso intencional y que tenían conocimiento de cómo causarlo. Los arqueólogos indican que estas evidencias se pueden rastrear de hasta hace unos 790.000 años. La dificultad es saber qué método utilizaron para encender fuego, pero la teoría más extendida y que se acepta es que lo consiguieron frotando madera contra madera o golpeando dos rocas hasta que conseguían chispas. El descubrir el fuego cubre todos los aspectos del cambio de la historia humana. Entre ellos, le dio independencia, más allá de las fuerzas de la naturaleza, promoviendo así la migración de África a Europa y de allí a otras partes de la Tierra. El Homo erectus sabía cómo utilizar el fuego en su beneficio. Ya no le preocupaba el clima, la oscuridad y otros factores naturales. De esta forma, consiguió gobernar su propio destino. El fuego fue muy fructífero para nuestros antepasados. Sus usos fueron varios. Le sirvió para crear hogueras, protegerse de los depredadores, para crear herramientas básicas. También le proporcionó calor y luz, ya que nuestro antepasado común, el Homo erectus, solía vivir de día. El fuego le proporcionó la luz para alargar de esta forma los días y sacarle mayor provecho a la noche. Les dio calor, mejorando su calidad de vida. Perdieron el miedo a lugares con temperaturas bajas. Incluso el fuego les trajo sociabilizarse, a reunirse alrededor de las hogueras. Pero uno de los grandes usos que le dieron al fuego nuestros antepasados y que ha sido determinante para distanciarnos de las otras especies de animales es conseguir cocinar los alimentos a través del fuego. El cocinar los alimentos ayuda al desarrollo y al progreso de nuestro cerebro e inteligencia, ya que los alimentos cocinados portan más nutrientes. El fuego amplió también la variedad de alimentos y al ser cocinados tenían una mayor durabilidad. En definitiva, desde que el Homo erectus, nuestro antepasado común, descubrió el fuego, ha sido un gran aporte a nuestra evolución actual, como Homo sapiens, como a hombres modernos que vivimos actualmente.